Libertador es un espacio cultural. Lo creamos como si fuese un boletín barrial, los primeros números, pero después empezamos a contactar gente que no conocíamos de San Nicolás y lo abrimos como espacio cultural para que escriban distintos historiadores, periodistas, poetas, dibujantes. Y bueno, con Mónica quisimos hacer el Libertador desde un principio, por el hecho de el vacío que había en el barrio para la gente, para que puedan contar sus experiencias, que puedan escribir la gente que necesitaba realmente un espacio para poder expresarse. La decisión de que los chicos participen en el Libertador y que tengan un suplemento fue para darles un espacio a ellos, pero no solamente para que escriban nada más, sino para que tengan un lugar de reunión, un lugar de pertenencia, de participación, y que ellos puedan decidir también las notas que van en su número. Bueno, yo me llamo Ángela Ides Gómez, tengo 11 años, voy a la escuela 43, y bueno, hace poco empecé el Libertador, y bueno, en ese poco tiempo fuimos a la Feria del Libro. Me llamo Claribel García, tengo 11 años. Nosotros escribimos el suplemento del Libertador y esa es la parte que me gustó más escribir. Me pareció divertido hacer la entrevista y viajes a todos lados. Por una cuestión económica tenemos que trabajar en blanco y negro, lo cual nos limita. Entonces trabajamos desde los espacios. O sea, porque lo que nos interesa es que lean el contenido, pero la forma de llamar la atención es a través de la imagen, a través de la gráfica, de la tipografía, de los títulos. Dentro del Libertador trabajamos de dos maneras, porque tenemos un suplemento también que se llama Los Chicos Contamos. Ellos se juntan tres veces por semana o dos veces por semana en nuestra casa, que es la sede nuestra, y buscan información sobre personas a las que quieren entrevistar. Van armando las notas y después tenemos que llevarlos hasta el lugar, grabar las notas, editarlas. Y nosotros, como el Libertador, nos ponemos en contacto con las personas que van a escribir y tenemos que ir editando todos los meses el espacio que va a entrar dentro de la revista. La consigna de hoy es mandarle la nota que vamos a hacer a los chicos que están en África, a Nona y Blas. Ellos quieren conocerlos a cada uno de ustedes, entonces vamos a poner cada uno lo que le gusta, o sea, presentarse, nombre, grado en el que está y bueno, lo que le quisieran comentar a ellos. Hola, me llamo Nati, tengo 14 años, los cumplo el 17 de julio. Bueno, me gustaría conocerlos en persona, creo que sería genial. Las cosas que más me gusta hacer y que prácticamente lo hago siempre es cantar, escribir, leer, sacarme fotos y hablar, porque soy un loro hablando. Me gusta hacer deportes, hago boxeo y voy al gimnasio. La música que me gusta escuchar es reggaetón. Bueno, les deseo mucha suerte y gracias por estar comunicados con nosotros. Muchos besos. Atentamente, Natalia García. Muy bien, buenísimo. Y la forma en que se solventa es gracias a los comercios del barrio. Bueno, me encantó el proyecto. Cuando vi las primeras tiradas del diario, me pareció importante como para el barrio, donde nos informan muchas cosas que van pasando en el barrio. Yo más que nada, el apoyo es para decir, bueno, que sigan adelante, porque lo están haciendo a pulmón. Entonces, bueno, una manera de colaborar es esa, no tanto para hacer publicidad, sino para apoyarlos en este trabajo precioso que están haciendo, que veo que son chicos con mucha capacidad. Pero la mayoría son las ventanitas de la gente del barrio que tiene su kiosquito, su despensa. Buenos días, señora. ¿Cómo le va? Y ellos todos los meses nos apoyan
para poder pagar el costo de la impresión, porque en realidad lo único que podemos pagar es eso. Porque a mí me gusta colaborar, mi amor. Yo en lo que puedo, y cuando veo mucho más que tienen interés, viste, de hacer algo por los demás, por más razón. La distribución de la revista El Libertador es dentro del barrio. Son 400 ejemplares que se reparten puerta a puerta. El Libertador es en eso. Bueno, gracias. Gracias. Tenemos el Libertador de este mes. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hola, el Libertador de este mes. Chao, hasta luego. El Libertador de este mes, te dejamos. Gracias. Hola, le traemos el Libertador de este mes. ¿De este mes? Es gratuito. Bueno, vale, gracias. Te traemos el Libertador de este mes.